Fijaros, amigos, lo que me ha regalado un fan del show de Alex. Buenos días, son las 10:30 pasadas de la mañana. Estamos de camino hacia la universidad. Conseguimos establecer las bases del papeleo para ella, para la universidad. Y ya sabe exactamente cómo está todo y lo que necesitamos para que ya el día que empieza lo sabremos todo en un ratillo. Sí. Perfecto, ya para la Universidad a ver de Cene. ¿Cuántas vacaciones nos quedan? Vacaciones nos quedan, claro, porque no sabemos realmente si nos queda un mes aquí en Madrid de vacaciones o nos queda semana y media, dependiendo de cuándo empiece ella. Si empieza dentro de unos días, pues nos queda semana y media. Si no, nos queda un mes todavía de vacaciones. Ya tenemos la fecha de inicio de las clases de CLE, que es el 26 de septiembre. O sea que tenemos unas 3 semanas todavía de vacaciones por Madrid. Y ahora estamos aquí en la zona de la universidad, recién salidos de la facultad. Nos dirigimos hacia más o menos el templo el de las avispas en la lengua. Porque vamos a ver si encontramos lo de los patines y lo de las camisetas para el show de Alex. Hoy es el día que hacemos lo de los patines, conseguimos los patines para el show de Alex. Eso va a ser awesome, o sea, Madrid en patines va a ser amazing. Buenos días, ¿qué tal? Vale, el problema básico que tengo, en realidad, es frenar. Y dices tú, vale, ¿qué problema es ese, no? Si realmente no aprendo a frenar bien y me meto por cuestas para abajo, me voy a pegar una castaña como un piano. Necesito aprender a frenar, pero urgently. También resolvemos hoy lo de las camisetas del show de Alex. O sea que hoy sabemos si podemos hacer las camisetas que ponga el show de Alex, suscríbete, awesome, eso va a ser amazing. Ok, friends of the Alex Show, estamos de camino ya hacia la tienda donde creemos que nos van a hacer las camisetas del show de Alex. ¿Existe? Seguro que llegamos y no existe, es muy plausible, pero bueno, estamos de camino. Nos dice el Google Maps, Google Maps, si usted ve, que estamos a unos 11 minutos aproximadamente de ese punto. Conseguido, lo tenemos. Están pagadas todas las cosas, ordenadas y organizadas para el show de Alex. Tenemos mochilas, tenemos gorras, tenemos de todo. ¿Sí o no? Sí. Va a quedar guapísimo. El show de Alex, suscríbete. ¡Oh, yeah! Si hoy es mañana, ¿ayer qué era?
Gijón, vamos avanzando las calles una tras una de Madrid, buscando la tienda de patines. Creemos que estamos ya casi. No estamos seguros, pero prácticamente estamos certeros de que estamos closer and closer every time. Qué pena, no le quería molestar, iba con el móvil, iba con los cascos y no lo hubiera parado. Aquel que estaba señalando hace un instante, estaba cruzando el paso de peatones, era David Navarro. Si vosotros seguís el Club de la Comedia o monólogos en general, sabéis quién es. David Navarro, un crack. Vaya máquina. Buenos amigos sociales, estoy por aquí por la zona donde vivo, controlando más o menos cómo van los patines, frenar, moverme, etc. Antes de meterme a largas distancias tengo que hacer un test. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy aquí parado ahora mismo. En mitad de la calle, porque el problema es, estoy muy acostumbrado a andar con los de 4, los que son 2 y 2, y con los de línea estoy acostumbrado a andar en llano. Los últimos años he estado andando en llano por la zona de Fuerteventura, Jandía, que es un llano enorme, y hay cuestas, sí, pero no son cuestas muy pronunciadas. Entonces, digamos que no he practicado mucho el frenar desde hace muchísimos años. Unas frenadas cortas, tac, tac, no las tengo muy controladas. Así que no tengo muy claro bien aún cómo voy a bajar por aquí. Tengo que bajar, no me queda otra, pero es que tengo que pillarle el rollo a los patines antes. Porque señores, es que me voy a pegar una castaña. Bueno, vamos allá. Yo lo grabo. Madrid, nos hemos perdido, estamos buscando para las camisetas de Sodeales y para los patines, y bueno, hay aquí un señor, voy a preguntarle a él, a ver si me sabe decir por dónde vamos. Disculpe, ¿para ir a las camisetas y a los patines? Pregúntale a tu padre. ¿Cómo?